Hola, amigos. Soy Carlos Cortés. Eh, primero, les quiero agradecer por estar aquí en este momento, por acompañarme en este, en, este, en este momento de la noche. Les quiero contar, o básicamente estoy haciendo este pequeño streaming, esta pequeña sesión, para contarles que hemos publicado en nuestra plataforma de educación y e entrenamiento. Hemos publicado un. Eh, un entrenamiento, valga la redundancia, un entrenamiento que se llama cómo crear o creando un dashboard social media con una herramienta gratuita de Google que se llama Google Data Studio. Eh, este entrenamiento ya está publicado, vinimos trabajando durante la semana, la semana anterior eh, eh, en el montaje de este... De este de este entrenamiento incluso estuvimos trabajando también en el en, la, en el montaje de la nueva plataforma de educación y entrenamiento yo sé que las personas que me siguen desde hace años saben que he pasado por muchas incluyendo eh, plataformas eh, que no son self hosted como el o udemy o todas estas demis que hay por ahí no es cierto pero bueno esperamos que esta esta sea la definitiva entonces en ese orden de ideas quiero mostrar rápidamente eh, eh, les quiero mostrar y contar que el entrenamiento ya está montado. Les quiero mostrar un poquito en, en qué consiste este entrenamiento porque me parece que es muy importante. Yo vengo trabajando en digital desde los años 90, desde 1994 o antes. Eh, y entiendo muy bien la dinámica de, de, de lo que hoy llamamos social media. Entiendo muy bien la dinámica de las marcas en digital y también entiendo muy bien la dinámica de las personas que trabajamos en digital y estoy absolutamente convencido de que esta herramienta para muchas personas que son muy facilistas puede llegar a, pueden llegar a pensar que no es adecuada pero yo estoy convencido de que este es el camino porque la verdad desde mi punto de vista eh, es importante es muy importante que hayan ciertos procedimientos manuales ciertos procedimientos eh, en la en la hoja de papel incluso para las personas que trabajamos en digital que... Eh... Que, que, que no se puede obviar, porque si no el cerebro, miércoles, el cerebro deja de aprender cosas importantes, ¿no es cierto? O sea, trabajar sobre el papel eh, 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 le, 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 le da al cerebro eh, eh, esa continuidad para desarrollar ciertas habilidades, y hay personas que las han pe venido perdiendo, o sea, nunca va a ser lo mismo eh, textear, como dicen por ahí, textear a la novia, eh, nunca va a ser lo mismo textear a la novia que escribirle una carta en papel, ¿no es cierto? Escribirle una carta en papel con su pluma. Haciéndole dibujos, eh, impregnándole olor al papel si quiere, así suene Cursi, simplemente son todas las posibilidades que tiene el escenario analógico. Por eso es muy importante. Bueno, yo yo incluso eh, saludo a las personas que me están acompañando en este momento, incluso eh, si me pueden confirmar que, que me están escuchando bien a través del chat, sería fantástico. Igual a través del chat, a través del chat del streaming, pues me, les agradecería que me pudieran decir de qué ciudad, de qué ciudad. de me están acompañando en este momento. Entonces, vuelvo y le repito, eh, bueno, igual saludo a Julián, Julián eh, Andrés, eh, David Sontarazona, que nos acompaña desde Bucaramanga, supongo yo que está en Bucaramanga en este momento, Julián, eh, y que obviamente nos sigue hace, hace hace ya un buen tiempo con quien ya incluso hemos compartido algunas cosas chéveres eh, bueno eh, melanie muchas gracias por estar desde bogotá entonces lo que yo quiero lo que yo quiero que entiendan miren eh, eh, las personas no sé exactamente quién quién me está siguiendo en este momento y seguramente eh, real time eh, o a través de eh, cuando ya se termine el streaming eh, ya eh, no no real time eh, los primeros diplomados de marketing digital, yo formé parte del equipo de personas que montaron los primeros diplomados de marketing digital en Colombia. He trabajado en proyectos eh, para ma en educación, entrenamiento, en maestría, en especialización. Eh, tengo mucha mucha experiencia, no es un tema de tirarse florecitas porque realmente el ego es un mecanismo de defensa y no de ataque, pero les quiero contar que eh, eh, vengo viendo que nos está haciendo falta, nos están haciendo falta cosas a los community managers, a las personas que trabajamos en digital. Eh, nos están haciendo falta habilidades, nos están haciendo falta conocimientos, nos estamos concentrando en cosas que consideramos importantes, perfecto. Para, para lo, que, lo, lo que es importante para mí es probable que sea no importante para otras personas. Pero en lo que no podemos fallar es en perder las habilidades básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir, saludar y despedirse. Eso no se puede perder, ¿no es cierto? Y en digital, nosotros no podemos eh, depender de un software, solamente de un software. Hay una serie de habilidades y de componentes eh, que no podemos. Perder. Entonces, este pequeño entrenamiento básicamente acude un poco a eso, a que eh, las personas eh, sigan por ese camino, que no, no se nos olvide lo importante, ¿no es cierto? El hecho de que, de que eh, la mitad de las personas jóvenes del planeta ya no saludan y se despiden no quiere decir que nosotros tengamos por qué hacerlo porque ya la gente no lo hace o porque lo dejaron de hacer. Eh, simplemente si consideramos que es bueno, lo que sea bueno hay que mantenerlo. Y esto es bueno. Esto es bueno porque desarrolla las habilidades y desarrolla la, las capacidades que debe tener una persona que trabaja en digital, bueno yo saludo en este momento a un miércoles, entraron muchas personas a, y no, está por aquí con Julián, ¿no? saludo a Melanie de Bogotá, Sergio Alejandro, perfecto, eh, muchas gracias por, por estar pendiente, Andrea Hurtado, eh, se escucha bien, perfecto, desde Cali, un abrazo grande a, a Felipe que se, ya, ya se registró en el, en el entrenamiento, eh, en nuestra plataforma, un saludo para Felipe, eh, Rubén desde Neiva, chévere, un saludo grande. No he, no he tenido la fortuna de trabajar en Neiva, pero espero pronto, pronto estar allá. Eh, Andrés Medina, de, eh, no sé dónde está Andrés, pero un saludo grande para él. Eh, Marcelo Olivo, hablamos hace un rato, <laughs> hace un rato hablamos por teléfono. A Marcelo, un abrazo grande, a Frank a Franco desde Yopal Casanare, fantástico, me encanta. Yo he estado trabajando allá hace poquito, estuve capacitando a las empresas de la Cámara de Comercio de Casanare y también estuve desarrollando unos proyectos allá. Un abrazo grande. Buena onda, eh, Harold Ricardo, un abrazo grande para vos también. Entonces, bueno, básicamente lo que les quiero decir es, no dejemos perder las cosas importantes. Las cosas importantes, miren, eh, eh, yo, yo vengo de una generación de personas que... Eh, tenemos como todas las generaciones grandes problemas, grandes defectos, grandes alienaciones, grandes debilidades, pero tenemos grandes eh, eh, grandes habilidades y grandes posibilidades. Nos nos gusta pensar y repensar las cosas y analizar la, la, las situaciones desde diferentes ángulos. Eh, y la cultura general digital, por ejemplo, que hoy en día ya podríamos hablar de cultura digital, general digital y podríamos hablar de urbanidad de carreño digital, si lo quieren llamar, ¿no es cierto? Todo esto lo dominamos muy bien porque esto viene desde analógico, ¿no es cierto? Y nos entrenamos muy bien en analógico y pasamos a digital. Estamos parados frente a generaciones que no están bien entrenadas en analógico, pero ya están en digital, ¿no es cierto? Y esa es la gran diferencia en las generaciones. Por lo menos para mí es una de las grandes diferencias. Y es que nos entrenamos muy bien en analógico para sobrevivir por, fu por fuera de Internet. Y entramos a Internet, ¿no es cierto? Y hay personas que no se han entrenado bien para sobrevivir por fuera de Internet, pero ya están metidas de cabeza allí. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, les quiero mostrar muy rápidamente, permítanme un segundo, eh, les quiero mostrar que nosotros en nuestra plataforma... Nosotros en nuestra plataforma que es carloscortes.com.co training, allí vamos a montar, nosotros realmente tenemos cerca de 30 entrenamientos, hay entrenamientos de 120 horas, entrenamientos de 90 horas y hay entrenamientos de 10 minutos. Y el hecho de que sean de 10 minutos no quiere decir que no sean buenos entrenamientos. Son entrenamientos de 10 minutos sobre una herramienta específica. Incluso ahora creo que van a montar un entrenamiento de una herramientica que le permite a las, a las, eh, a las, a, a las personas que tienen tienen este hábito que son de mi generación más o menos o, o un poco mayores en muchos casos las personas que trabajan en el tema comercial a través de WhatsApp entonces a través de WhatsApp todo el tiempo están texteándose con los clientes y no tienen página web o tienen una página web terrible no es cierto entonces colocan cosas en Facebook sus productos en Facebook sus servicios en Facebook la gente pregunta por el por, por el, la sección de comentarios del post oye cuánto vale y lo tienes en tales colores y lo tienes en tales texturas y lo despachas a Neiva no es cierto sí claro que sí hablemos por WhatsApp ¿a? manda a la gente a WhatsApp y por WhatsApp manda la cuenta corriente, la cuenta de ahorros de Bancolombia y pran, por ahí y por ahí se mandan fotos y todo eso, y meten a todos los clientes en listas de WhatsApp y por ahí siguen conversando. Entonces creo que ese entrenamiento que es como de 8 minutos, que es una herramienta que se llama, bueno, no me acuerdo en este momento, es una herramienta de Microsoft, eh, va a entrar como un entrenamiento. Nosotros, eh, si yo junto todos esos pequeños entrenamientos, deben ser 100 por lo menos, pero eh, los vamos a meter los entrenamientos grandes también. Eh, vuelvo y repito, entrenamientos de 90 horas. Horas, de 120 horas, de 20 horas, bueno, etcétera, etcétera, pero todavía no están completos. Entonces, este entrenamiento que se llama como crear un dashboard social media, es el entrenamiento sobre el cual he venido hablando últimamente y, 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 he, y he estado molestando con esto porque... Eh, eh, de verdad, yo he entrenado cientos y cientos y cientos de community managers, eh, me han contratado agencias de publicidad grandes, me han contratado para que eh, eh, compañías multinacionales, la, la pyme, la pyme de, de siempre. ¿no cierto? para que entrenen sus equipos y estoy viendo desde hace mucho tiempo que se están perdiendo cosas que cuando ustedes las incorporen o no las dejen perder, se van a dar cuenta de que generan valor. Hoy en día la generación de valor en el escenario digital, les voy a contar algo, en Cali, una de las mejores agencias de Cali es la que hace las cosas bien, a mí me parece ridículo, es, es, es una de las pocas empresas que hace las cosas bien, eh, que cumple con tiempos, que es juiciosa con sus clientes, no es cierto, pero no hacen nada fantástico, simplemente hacen las cosas bien y les alcanza para hacer los mejores simplemente hacen las cosas bien, no generan valor, no generan valor, no tienen creatividad de alto performance, no tienen no, 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 no hacen buen storytelling no es cierto simplemente simplemente hacen las cosas bien. Y ya con eso les alcanza para ser los mejores, ¿no es cierto? Y no es la que más clientes tiene. Hay una en Cali también que es la que más clientes pierde, ¿no es cierto? Y esta es una de las que soporta a los clientes en el tiempo, pero no genera valor. Entonces, la, la, esa, esa dinámica de pensarnos como marcas, de repensarnos como marcas definitivamente, desde, desde, desde el ángulo del branding para poder construirnos y generar valor y poder... Eh, 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 pues, hombre, literalmente hacer las cosas de una forma especial que funcione. Simplemente es eso. Este, este, este entrenamiento nos va a dar ese, ese plus, me parece a mí. Nos va a dar ese plus. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que les voy a mostrar? Rápidamente, el entrenamiento ya está montado. Eh, ustedes pueden entrar a la plataforma, a la plataforma nuestra y registrarse simplemente dándole clic en el botoncito registrar. Se pueden registrar en nuestra plataforma y pueden acceder a todos los entrenamientos gratuitos que nosotros vamos a tener. Vuelvo y les repito, montamos la plataforma ayer, porque Teníamos una plataforma que era muy compleja. En esa plataforma tenemos cerca de mil estudiantes. Eh, y muchos de ellos son personas mayores de 40 años de empresas, hicimos alianzas con muchas compañías grandes eh, y trajeron a sus empleados a nuestra plataforma y eran personas mayores de 40 años que les costaba un montón eh, cualquier cosa y era un desgaste muy grande todo el soporte técnico porque incluso eh, como buenos latinoamericanos uno puede ver el aviso en toda la nariz que dice no pase, pero uno pasa, ¿no es cierto? Y después lo sacan de allá y dice, ay, es que yo no vi. Pero viejo, si era un aviso gigante. Ustedes no han visto en social media que pasa eso con mucha frecuencia. El, el, el táctico, la pieza publicitaria con la que eh, promocionan un evento, una, una promo, lo que sea, eh, dice grande, dice grande, dos mil pesos. Y en la parte de abajo tiene la fecha, la hora, el lugar. Y el 30% de las preguntas es: ¿y en dónde es? ¿Y cuánto vale? Y bueno. Porque así somos, ¿no? Eh, bueno, permítame un segundo. Yo saludo a Maricel Castro. Espero que estés mejor de la voz. Eh, espero que ya estés mejor de tu, de, de tu garganta. Un saludo. Estás en Bogotá, supongo yo. La semana entrante voy a estar en Bogotá. Voy a estar, espero, voy a estar eh, reuniéndome con la mamá de Falcao García, eh, el futbolista. Espero que se pueda. Eh, y seguramente voy a estar visitando eh, otros clientes. Eh, a César Adrián Contreras, un, un saludo grande, no sé en dónde estás, pero un saludo grande. Entonces, como les estaba diciendo, ustedes simplemente pueden entrar a nuestra plataforma, a nuestra plataforma de training, carloscortés.com.co. Eh, training se registran y acceden a nuestros entrenamientos gratuitos. Hay unos entrenamientos de pago, pero en serio el conocimiento que se van a llevar por cincuenta mil pesos el y nunca vayan por los pinches diplomas. Olvídense de esa vaina. A mí me preguntan esas maricadas todo el tiempo. Perdón la palabra, qué pena, ya quedó grabado, no hay nada que hacer. Pero me me enerva, me enerva esa vaina. O sea, eh, el tema de eh, ida certificado, mierda. Mire, yo les voy a decir una cosa. No les puedo decir el nombre de la agencia porque porque no lo voy a hacer. Pero una de las agencias más grandes del país. Eh, yo eh, yo he han venido, persona, han venido personas que, incluso actualmente, o sea, que, que estaban en ese momento trabajando en la agencia y que tienen cuentas grandes a su cargo y que tienen proyectos importantes y no pasan la prueba de talento en nuestra agencia, no la pasan, no saben lo mínimo, no saben hacer cálculos manuales de engagement, de influencia, de vida útil de las publicaciones, no saben hacer las cosas mínimas. Es una locura esa vaina. Entonces uno dice, pero venga, ¿qué es lo que están contratando? ¿Eh, ¿Qué? ¿Una mamacita? ¿O un man superpinta? ¿O la, cómo se viste? ¿O qué? ¿No es cierto? O simplemente que, que sepa de, un poquito de Facebook, un poquito de Twitter, ¿no es cierto? Eso me parecía increíble. No, el... el, 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 el Ah, eh, yo soy profesor de una maestría y yo no tengo maestría, no la tengo, o sea, no tengo la maestría y la verdad, la verdad, no me interesa estudiar una maestría. Y el gerente de la, de, la, de la facultad me decía el otro día, pero Carlos, ¿quién dice que usted no tiene una maestría? Sí la tiene, no tiene el pedazo de papel, pero no le hace falta, nunca me lo han pedido. No me, no me piden ese papel para contratarme. He trabajado con un montón de compañías en Latinoamérica, en, en Estados Unidos, en un montón de partes, en Europa, África. Tenemos un cliente en África y nunca me han dicho, tiene diploma. Nunca. Miren, el pinche papel no sirve para nada. No sirve para nada. Si usted no tiene la capacidad de pasar una prueba de talento en una agencia eh, eh, o, o pasar una prueba de talento en la vida, ¿para qué le sirve un papel? Eso es una cosa r ridícula. Yo veo que la gente está yendo por el pedazo de papel, está yendo a los diplomados por el diploma, está yendo a, 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 los, a los cursitos. yo Mire, yo, yo, eh, yo, yo les decía en un video anterior que estoy viendo una raza de personas, mucho más mujeres, no sé por qué, pero o seguramente eh, eh, me he topado más con mujeres que con hombres una raza de personas que son, yo no sé cómo los vamos a llamar, los diplomeadores o los certificadores, o yo no sé cómo se llama esa vaina, hacen todos los pinches cursos que salen en internet, todos, o sea todos, y tienen cientos y cientos de pedazos de papel, diplomas y pendejadas, y cuando uno habla con ellos no saben un carajo, no saben un carajo, yo he conocido a una persona de estas que se sentó en, en mi oficina un domingo y se leyó un libro de Jürgen Klarisch que tengo por ahí, eh, que es un mamotreto ahí gigante, se lo leyó ese domingo, pam, pam, se sentó y cuando nos sentamos a hablar del berraco libro no sabía un carajo, no sabía nada, eso no sirve para nada de verdad, olvídense de los pedazos de papel, aprendamos cosas que de, verdad, que de verdad sirvan para la vida y yo considero que aquí van a encontrar cosas que sirven para la vida, yo me concentro en eso, yo me concentro en darle a la gente lo que yo sé que la gente eh, necesita, no lo que la gente quiere sino lo que la gente necesita. Yo sé. Lo que pasa es que en muchos casos nos adelantamos cuatro o cinco años. Creamos la primera red social de Latinoamérica cuando la gente no entendía esa vaina, ¿no es cierto? Creamos la primera agencia digital en la historia de Colombia cuando la gente no entendía esa vaina, ¿no es cierto? Y escribimos libros que la gente no les costó mucho trabajo digerirlos. Pero bueno, esa, esa es la dinámica. Bueno, entonces presten atención a esto. Eh, por acá Franco me dice estudio más talento combinación perfecta. Claro que sí. Franco, muchas gracias por tu comentario. Entonces vuelvo y le repito, pueden entrar a nuestra plataforma, pueden, eh, eh, pueden registrarse y acceder a, la, a los talleres. Eh, básicamente me voy a concentrar en este momento en un entrenamiento que me parece que es muy importante. Incluso yo les voy a contar una cosa. Yo, yo tengo un entrenamiento, yo tengo un entrenamiento, yo no sé cuántas horas tiene ese entrenamiento. Ese entrenamiento debe tener para unas 300 horas. Es una cosa ridícula, es tres veces un diplomado. Eh, yo tengo un entrenamiento que nació llamándose Google para mamás. Y básicamente en esa época capacitábamos a la gente en setenta y tantas herramientas de Google. Eh, y el entrenamiento, eh, empezamos a ver que se llamaba Google para mamás, pero el 80, 90% de las personas eran hombres. Eh, y muchas compañías grandes nos dijeron, no, mire, no, compra no contratamos ese, entre ese entrenamiento porque es para mamás. Entonces nosotros le cambiamos el nombre a Pymes y después le cambiamos el, eh, el nombre a, a Google para empresas. Y ahora ese entrenamiento lo vamos a montar. Yo tengo una, una línea de conocimiento que se llama para mi mamá y mi tía. Puede sonar una tontería, pero es así. Una línea de entrenamiento que se llama para mi mamá y mi tía y esa, esa línea de entrenamiento es la que vamos a montar dentro de nuestra plataforma. Eh, básicamente qué es lo que, lo que vamos a hacer, Entrenami entrenamientos en, en, en todas esas cosas que las mamás y las tías están preguntando todo el tiempo sobre el correo electrónico, sobre el calendario, sobre eh, eh, el navegador Google Chrome, sobre un montón de cositas que, que las mamás están preguntando todo el tiempo y los empresarios preguntan, porque los empresarios, los clientes, nuestros clientes mayores, eh, yo los trato como mamás y tías. ¿No es cierto? Entonces a la mamá no se le puede levantar la voz, hay que tenerle paciencia. Uno a la mamá le explica 100 veces, mi hijo, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago para escanear? Y uno le va y le enseña y solamente hay que espichar un botón. Bueno, y a los dos días uno va a almorzar a la casa de la mamá y vuelve y pregunta lo mismo, mi hijo, ¿cómo es que se escanea? siempre es así entonces vamos a montar todos esos todos esos entrenamientos aquí para que les digan a sus mamás y a sus tías mamá mire entre y, y, y estudie eh, este este curso para mamás y para tías no es cierto bueno entonces eh, como les estaba diciendo permítame un segundo yo me voy a me voy a ceñir al entrenamiento eh, de cómo de cómo eh, de cómo crear un dashboard social media porque me parece que es bien, bien interesante. Entonces, este entrenamiento, este entrenamiento básicamente les va a permitir, miren, una de las cosas que... Más preguntan, no se imagina la cantidad de preguntas que podemos responder en una semana nosotros aquí en nuestra, en nuestra empresa. Todo el tiempo nos están preguntando y cuánto cobro por no sé qué eh, y qué herramienta, eh, qué herramienta que no cueste dinero, porque esa es la pregunta, ¿Qué herramienta, ese es el argumento más potente, qué herramienta que no cueste dinero me sirve para tal cosa, cómo miden ustedes tal cosa, o sea, un dolor de cabeza. Entonces, no hay una herramienta que cueste menos de mil dólares. Mes, menos de mil dólares que tenga todo lo que uno necesita. Hay herramientas de mil, de cinco mil, de seis mil dólares que hemos probado nosotros durante algún tiempo eh, y que las conocemos muy bien. Pero quién de ustedes puede pagar mil dólares o bueno poder de pronto sí, pero quién quiere o quién se puede meter la mano al bolsillo por una herramienta de marketing digital o de inbound marketing o cualquier cosa que valga mil dólares de ahí para arriba. No miércoles uno no, uno no, uno no hace eso, ¿no es cierto? Entonces eh, es importante aprenderse las tablas de multiplicar y a sumar, restar, mu multiplicar y dividir antes de coger una calculadora. Ese es mi pensamiento. Es probable que ustedes difieran. Eh, eh, es probable que ustedes difieran de mí eh, en la forma de pensar, pero yo pienso de esa forma. Es, 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 es importante saber sumar, restar, multiplicar y e dividir antes de coger la berraca calculadora. Es importante aprender muchas, muchas cosas antes de entrar al software de marketing. Porque el software de marketing nos mata muchas cosas. Yo le decía en estos días a la gente, yo, yo incluso hice un, un video sobre ese tema, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué crea gente más inteligente? ¿La, ¿Los libros, la radio o la televisión? Entonces en esa, en ese, en ese en ese video, video yo le decía a la gente, mire, eh, cuando a uno, cuando yo era niño, la empleada del servicio de la casa de mi mamá, de mis papás, escuchaba las radionovelas y escuchaba Calimán, una radionovela que se llamaba Calimán. Eh, y yo me sentaba en el piso de la cocina a escuchar la radionovela con la empleada del servicio. Y, y me acuerdo los efectos de sonido y cuando el que el man iba en su caballo y, y el, el, el viento y todos todas esas eh, todos esos sonidos y todas esas historias contadas y narradas de la forma en que las contaban y las narraban, básicamente lo que hacían era que uno construyera la imagen mental. O sea, la radio crea gente inteligente o más inteligente que otros medios porque la radio no nos entrega las imágenes. La radio nos incita a construir las imágenes mentales. La lectura mil veces más la lectura es más potente todavía, ¿no es cierto? cuando a uno le leen un cuento, miércoles las imágenes mentales, como se las construye uno, miren, hay dos personas, una al lado de la otra, escuchando una historia que están leyendo desde un cuento, desde un libro, y las dos personas pueden soñar que el personaje tiene, cam tiene camisas un tipo de camisa diferente, en color diferente, con texturas diferentes. ¿Por qué? Porque no nos están diciendo ni la textura ni el color eh, eh, de, de la camisa, ¿no es cierto? Y cada uno puede soñar eso de, for de la forma en que lo quiere soñar, a partir de su educación. Eh, por eso la lectura nos hace más inteligentes, pero la televisión nos hace más idiotas y más más imbéciles porque la televisión nos entrega las imágenes construidas. Entonces uno ve al dice el calvo, musculoso, con la blusita forrada, con el rabo apretado entre el blue jean, ¿no es cierto? Y no nos deja, no nos da Pie para soñar nos entrega las imágenes construidas. Entonces, en ese orden de ideas pasa exactamente lo mismo con social media. Con social media pasa lo mismo. Y es, señores, eh, no 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 nos castremos la posibilidad de soñar. Por lo tanto, hagamos el ejercicio del software, pero salgámonos del software. Salgámonos. Entonces, este entrenamiento básicamente lo que hace es eh, basados en una matriz de monitoreo, que es un documento basados en una matriz de monitoreo. Que todo community manager debe tener una matriz de monitoreo. Un comercial debe tener una matriz de monitoreo. Un administrativo debe tener una matriz de monitoreo. Eh, los celadores, los vigilantes de los edificios tienen matrices de monitoreo de, de los carros que entran y salen de un parqueadero, las personas que entran y salen de un edificio. Eso es una matriz de monitoreo, ¿no es cierto? Todos utilizamos matrices de monitoreo entonces como ya las utilizamos pues hombre simplemente fortalezcamos una buena matriz de monitoreo para community management para social media no es cierto y sobre esa matriz de monitoreo construyamos un software a la medida como nos dé la gana con las redes sociales que nos dé la gana con las métricas que nos dé la gana con las mediciones que nos dé la gana grafiquemos como nos dé la gana y todo en un solo lugar nuestro instagram nuestro correo electrónico nuestras bases de ad, nuestras campañas de email marketing nuestras campañas por whatsapp pueden meter lo que les dé la gana porque ustedes son los dueños de la matriz de monitoreo entonces en ese orden de ideas este entrenamiento que, que del que estamos hablando tiene una serie de ítems que la verdad, la verdad me parece que son muy valiosos incluso revisarlos. ¿Por qué? Este entrenamiento tiene, no sé, como 32 o 33 videos, no sé exactamente. No sé exactamente cuántos videos, pues habrá que contarlos, ¿no es cierto? Pero yo creo que conté como 34, 36 videos si no estoy mal. Entonces básicamente lo primero que yo hago es mostrarles o enseñarles a crear la matriz de monitoreo, no, a, a configurar la matriz de monitoreo, ¿no es cierto? Cómo se construye la matriz de monitoreo esencialmente escenario por escenario. Entonces, ¿qué escenario? Perfil de Facebook, perfil de Facebook, página de Facebook, página de Facebook. Incluso quieren que les diga una cosa, la semana entrante voy a lanzar un entrenamiento, espero que lo pueda hacer porque yo les prometí o a las personas que estaban interesadas les prometí este entrenamiento hace como 15 días y no lo pude hacer. Pero voy a tratar de, de, de por lo menos sacar un entrenamiento nuevo cada, cada semana, algunos gratuitos, algunos de pago, pero no les voy a cobrar un montón de dinero, simplemente que pague el esfuerzo que se hizo, simplemente, como al médico, como al contador, como al veterinario, como al abogado. Eh, un entrenamiento que les va a permitir a ustedes eh, tener una matriz de monitoreo y todo graficado de todos los competidores de una marca de coger, coger competidor por competidor descargar la data de internet y construir una matriz de monitoreo que pudiéramos llegar a actualizar de forma manual o de forma dinámica no es cierto se imaginan uno tener a los competidores pero no pero no las vainas que nos entrega Facebook no es cierto sino nuestras propias métricas porque yo yo le digo a la gente por qué no por qué no creamos nuestras propias métricas por Dios por qué no en vez de estar pegados del pinche like que nos sirve para un carajo por qué no nos pegamos más bien de amor, por qué nos no nos pegamos de la seducción, de los storytelling ¿no es cierto? Con, con, o sea, extraigamos de ahí, de esos escenarios si los pudiéramos llamar escenarios extraigamos las métricas que realmente nos van a enseñar a lo, a lo realmente importante que es seducir personas, yo con Marcelo, que está en este momento, pues espero que esté todavía con nosotros, permítame un segundo, eh, Marcelo Oliva yo le decía hace un ratico, que es algo que vengo repitiendo desde hace un montón de años y es, mire Marcelo, yo eh, yo vengo eh, hablando con un montón de empresas, un montón de gente, un montón de personas, estudiantes, de empresarios de, de diferentes tipos, eh, y, y en muchos casos haciendo auditoría de la operación en social media, en muchos casos eh, dando consultoría, en muchos casos generando la operación y la estrategia. Eh, y veo que nos estamos concentrando, por lo menos en las pymes, eh, nos estamos concentrando de una forma muy, muy, eh, muy brutal, me parece a mí en vainas que no sirven, ¿no es cierto? en vender entonces uno dice, el empresario puede decir venga Carlos, cómo no, cómo no va a servir ve? o sea, como no va a servir vender tenemos que concentrarnos en vender para poder vivir, para poder sobrevivir, para poder pagar nómina, arriendo, todas estas cosas, claro claro que sí, pero el consumidor moderno es tan mutante, el consumidor moderno es tan diferente al, al consumidor que conocimos hace tantos años, hace 10 o 15 años, que este consumidor ya tiene unos sensores que no tenemos nosotros y hay ciertos sensores que activa o que mantiene activos 80, 90% del día. Y hay un sensor que le permite a ese consumidor moderno entender que le están vendiendo. Y puede ser una tontería, pero hay gente que no se da cuenta que le están vendiendo. Entender que le están vendiendo y cuando siente que le están vendiendo, se incomoda y se va. Se incomoda y apaga, se incomoda y cancela, se incomoda y cambia de canal. O sea, no queremos que nos vendan. El consumidor moderno no quiere eso, el consumidor moderno quiere que lo seduzcan. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué, qué bonitas métricas asociadas a la seducción. Deberíamos hacer un taller, hacer un, todo un entrenamiento de métricas que deberían tener y de métricas que deberíamos suprimir, ¿no es cierto? Y crear nuestras propias métricas, todas las métricas relacionadas con la seducción. Porque. Allí es donde está la magia. Si el consumidor no quiere que le vendan, sino que lo seduzcan, ¿cuál es el ejercicio que las marcas deben hacer a través de su timeline en redes sociales? En punto de venta, en, en sala de espera, bueno, etcétera, etcétera, pero en redes sociales, ¿cuál es el ejercicio? Hablar desde producto, 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 porque cuando ustedes van y miran una, una marca de ropa en su Instagram pone producto, 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 producto. ¿No es cierto? Y usted va a Facebook y es producto, 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 producto. En estos días que estuve, bueno, hace poquito, no en estos días, pero estuve po hace poquito entrenando unas empresas en, en Bucaramanga, un grupo de empresas, no sé cuántas personas había, pero habían como 50 personas, si no estoy mal, empresas, eh. Yo hice un ejercicio en caliente y le dije: Bueno, deme su Facebook a una de esas empresas y empecemos a hacer un análisis de la operación de su compañía. Entonces empezamos a revisar categorías de contenido, categoría por categoría. Yo no sé si se durmieron, háganme una señita por el chat de ustedes ahí, porque no sé si se durmieron o si quieren que apague y nos, nos vamos o qué, se quedaron dormidos o qué. Entonces yo les decía a ellos: Yo les decía a ellos hicimos un diagnóstico ahí en caliente me gusta mucho hacer ese tipo de cosas cogimos una un canal perdón eh, cogimos eh, la página de una compañía en Facebook y empezamos a analizar cada una de las categorías y empezamos a mirar producto 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 promociones y descuento producto promociones y descuento tal cosa miércoles un desastre esa vaina un desastre yo les decía mire señores ustedes creen que la gente quiere la usted una mujer sale con usted y la mujer no quiere todo el tiempo estar escuchando hablar de usted, o sea, usted hablando de usted, usted hablando usted en un, en un en un plan romántico con una mujer, así sea en cine, usted invita a una mujer a cine, ustedes creen que la mujer les va a aceptar que ustedes hablen de ustedes todo el toda la noche, se va a aburrir y cuando usted la vuelva a llamar, jamás le va a volver a contestar, va a decir que manta aburrido, que manta egocéntrico, que manta lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué carajos lo hacemos en social media? ¿Por qué carajos lo hacen las marcas? No entiendo por qué lo hacen, porque eso es lo que estamos haciendo todo el pinche día. No generamos valor, no construimos experiencias de marca altamente efectivas, no estamos contando historias, no estamos seduciendo personas. Entonces, volviendo, volviendo a esto, permítame un segundo, por acá Maricel me dice, aquí estoy, me encanta, disfónica, disfónica, pero ahí estás. Eh, eh, Liz, Elizabeth, aquí estamos concentrados. César, me encanta. Eh, Liz, fantástico. Eh, Harold. Eh, perfecto, fantástico, me alegra mucho. Si pueden compartirle a sus, a sus amigos en sus redes, sería fantástico. Me encantaría que la gente pudiera llevarse un poquito de lo que estamos conversando en este momento. Entonces, les estaba diciendo, pero ¿por qué? Si no, si no lo hacemos con nuestra novia, si no lo hacemos con una mujer en la primera cita, ¿por qué carajo lo estamos haciendo en redes sociales? Si es que es la misma lógica, es que la mujer con la que nosotros salimos en la cita romántica es una persona y. Al otro lado de nuestras redes sociales, la comunicación es entre personas. La marca corporativa, sin, sin importar que sea B2C o B2B, la comunicación es entre personas. Miren, cuando eh, eh, las empresas que, que, que están en el modelo B2B tienen ese dilema, y siempre les digo lo mismo, pero ¿cuál dilema? No existe el dilema, no lo existe. Es que somos B2B y qué? ¿Y será que es que nosotros le hablamos a una caja registradora o le hablamos a una máquina? No. Le hablamos a un gerente de compras, le hablamos a un gerente comercial, le hablamos a, un, a, bueno, a quien haya que hablarle, ¿no es cierto? Al director de mercadeo o al que sea. Y somos comunica es comunicación entre personas, ¿no es cierto? No somos eh, código binario, no somos máquinas, ¿no? Es entre personas. Entonces, en ese orden de ideas, les quiero decir que. Definitivamente hay que tener una matriz de monitoreo y en ese entrenamiento les enseño cómo hacerlo. Me interesa mucho mucho que las personas que quieran recibir eh, que quieran recibir el, el sumar restar multiplicar y dividir eh, hagan este entrenamiento. Eh, no lo puedo hacer gratuitamente, ¿no? Porque lastimosamente yo trabajo para una empresa y pues la empresa no me permite invertir toda una semana de trabajo en algo para no para, para perder ese tiempo, pero pues, tampoco voy a cobrar un montón de dinero, algo que la gente pueda pagar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, la segunda lección, básicamente yo lo que hago es mostrarles la herramienta, la herramienta es muy poderosa, señores, miren, les voy a mostrar algo, presten atención, hay una herramienta que yo utilizaba antes eh, o que mi empresa utilizaba que se llama... Permítame un segundo. Que se llama, no sé si se pronuncia así, pero es Lima o es Lema. Una herramienta ultra potente. Una herramienta para crear dashboards en Internet. Y la utilizamos durante un montón de tiempo. Pero llegó un momento en que esa misma herramienta la sacó Google y cuesta cero pesos. Cero. Y es Lima o es Lema, cuesta un dinero. X, lo que sea. Bueno, esa herramienta tiene. Eh, eh, utilizar la API. El, eh, el componente tecnológico para entrar, meter y, meter y sacar datos dentro de un software utiliza la API de muchas herramientas. Uno puede vincular MailChimp, uno puede vincular un montón de cosas con la herramienta de Google también. Lo que pasa es que todavía no se puede hacer de una forma simple, pero incluso más adelante yo les voy a mostrar porque a estos entrenamientos yo los voy a seguir alimentando. Voy a tratar de mantenerlos actualizados, voy a tratar de que, de que, de, de que, de que haya eh, contenidos nuevos o por lo menos actualizados con cierta frecuencia, eh, señores, eh, Facebook perfil, el perfil de Facebook. Yo fui beta tester de Facebook eh, para, para cuando estaba entrando a Latinoamérica. Hace cuántos años, la verdad, no me acuerdo. Pero antes de Facebook probé otras redes sociales, otras redes sociales eh, como Six Degrees, por ejemplo, como High Five, que es eh, en su momento fue una red social muy potente, MySpace, o sea, mucho, algunas redes sociales muy potentes, digitales. Eh, yo les cuento una cosa, los perfiles de Facebook nacen con una intención, pero eh, los productos y los servicios en muchos casos eh, no están para ser usados o no, o no se les da el uso para lo que fueron creados, sino para lo que la gente de forma masiva los usa, ¿no es cierto? Entonces, en muchos casos, yo he visto cientos y cientos, ustedes no se imaginan cuántas cámaras de comercio todavía no tienen página en Facebook, sino tienen perfil, un montón. Por, a, en esta época, habiendo asistido a congresos de mercadeo, habiendo recibido entrenamientos de por aquí, de por allá y acullá, y aún tienen el perfil y les funciona fantástico fantástico no pasa nada no, no voy a entrar a debatir a debatir el perfil en facebook permítanme un segundo por aquí me están preguntando franco métodos de pago no no te no te, no te entiendo no te entiendo no sé en qué momento me colocaste ayúdame ayúdame eh, ampliando el, el concepto para poder responderte franco entonces eh, Miércoles, me estaba yendo la idea. Entonces lo que les estaba diciendo es que el perfil de Facebook es una herramienta terriblemente potente. Cada vez Facebook le incorpora algunas cositas y les quita otras. ¿No es cierto? Pero es una herramienta terriblemente potente. Eh, y definitivamente... Eh, hay que medirlo, hay que medir la operación. O sea, si estamos en el perfil de Facebook o en la página de Facebook o en Instagram o detrás de las bases, las campañas de email marketing o detrás de Instagram o detrás de un WhatsApp o detrás de un, eh, bueno, lo que sea, un Snapchat o cualquier cosa, deberíamos poder medir. ¿Cómo no vamos a poder medir? Miren, en casi cualquier red social, exceptuando, pues, obviamente las que ustedes ya saben, ¿no? Eh, eh, una red social que no me cae muy bien, en casi cualquier red social se pueden medir clics. ¿Por qué estamos depreciando el clic? Yo no entiendo eso. No entiendo. Yo tengo, eh, cuando, cuando doy entrenamientos presenciales, casi siempre hago click contest y selfie contest. Eh, en los click contest normalmente lo que hago es mostrarle a la gente el poder de los clics para medir, porque los clics nos permiten medir la intención de compra de un mensaje, de un producto, de un servicio. Es muy potente esa métrica. Y cuando ustedes meten el clic dentro de un embudo de marketing, ustedes entienden que ahí hay intención de compra, dependiendo de cómo lo usen, miércoles, ahí ya tienen algo muy potente. Eh, es que no pude escoger el método de, ah, ok, ok, eh, Franco, qué pena contigo. Lo que pasa es que eh, el, eh, la... Tenemos un botón de pago en este momento. Yo, yo ahorita te mando el link porque eh, están terminando de configurar la, la plataforma, el WooCommerce, que, está por, que está, está por detrás para la gente que entiende de, de, los, de las herramientas tecnológicas. Eh, la plataforma de pago básicamente es eso. Entonces, en este momento hay un botoncito de pago, eh, pero no está vinculado a la plataforma. Eh, ya hay estudiantes, si ustedes entran, ya se van a dar cuenta que hay algunos estudiantes, no hay mucha gente, pero hay algunos estudiantes y voy a traer a todos mis estudiantes. Voy a, voy, voy a tratar de traer a esos mil estudiantes que teníamos en la otra plataforma, a, a esta nueva. Eh, entonces, si estás interesado, ahorita me haces una señita y yo te mando el link para que eh, le hagas clic al botoncito de pago. Ya mañana a las 8 de la mañana está, está, está configurado, pero en este momento no está configurado, qué pena contigo. Bueno, eh, entonces y gracias por el interés entonces eh, entonces bueno el tema del perfil pues miércoles vuelvo y le repito tanto el perfil como la página como Instagram como correo electrónico etcétera etcétera debe tener su dashboard social media le, levante la mano era lo que iba a decir levante la mano las personas yo estoy aquí todo acurrucado levante la mano ahí por el chat ¿Cuántas, ¿Cuántos de ustedes que trabajan en digital todos los días, no las personas que esporádicamente, sino las personas que trabajan en digital todos los días, todos los días, muchas horas diarias, tienen en su herramienta de marketing digital todo lo que necesitan? Y les voy a recordar algo, miércoles tengo aquí la, la puntica de una jeringa, pero ojo con esto, no soy un adicto a nada, es que yo, yo utilizo pluma y mi pl mis plumas, para que no vayan a pensar mal aquí, y mis plumas, yo las... Eh, yo las cargo, las cargo manual, pues las cargo con, con jeringa. Eh, entonces, se me fue, se me fue, se me fue la idea, se me fue. Miércoles, se me escapó. ¿Alguien me puede ayudar? Se me escapó la, se me escapó la idea. ¿Me están escuchando? ¿Me confirman, por favor, que me puedan escuchar? Porque vi que mi cámara, mi cámara se congeló. Entonces, les agradecería si me hacen una señita y me pueden confirmar que me puedan escuchar. Porque vi que mi cámara se congeló. Permítanme un segundo, vamos a... Vamos a revisar esa cámara. Aquí real time, caliente. Revisemos la camarita. La desactivamos. Entonces, eh, me confirman, por favor, ahí a través del chat, mientras yo hago esto. Qué pena con ustedes, pero son los gajes del oficio del de real time. Aceptar. Eh, a ver, ok, ok, ok. Bueno. bueno, no sé. Mi cámara se quedó tiesa ahí, se congeló. Eh, no, se me olvidó, se me olvidó lo que les estaba diciendo qué pena, pero es que como me vi tieso ahí en la cámara eh, no sé exactamente de qué les estaba hablando pero bueno, básicamente lo que les estaba les estaba diciendo, cuántos de ustedes utilizan eh, eh, ustedes tienen la herramienta perfecta, o sea, la herramienta que realmente cumple al 100% con sus expectativas ojo con esto, que, era, eh, que fue en donde yo me quedé, no, mi cámara se quedó tiesa voy a quitar la cámara entonces eh, cuando, eh, recuerden, recuerden que normalmente uno sabe lo que quiere, pero no no sabe lo que necesita. O muchas personas, o en muchos casos, nosotros no sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que queremos, pero no lo que necesitamos. Entonces, eh, que levanten la mano, dice Harold. Los que todos los días. Utilizan dashboard. Ah, ok. Entonces, levanten la mano los que utilizan una herramienta que realmente les da 100%. Y me encantaría que me dijeran qué herramienta es. Ah, sí me estaban viendo. Qué pena, qué pena. Les apagué la, la, la cámara. No, a mí se me quedó tiesa ahí, pero bueno, entonces la vuelvo y la pongo. Qué pena. Qué, qué pena. Eh, entonces díganme, díganme de ustedes si las personas que de pronto van a ver el video eh, ya no real time sino en diferido me encantaría que colocaran el comentario ahí en el, en el chat, díganos eh, si realmente esa herramienta que están utilizando Sprout Social, Argyle, eh, Agorapulse, eh, Hootsuite que es un desastre de software eh, bueno no sé Sendible hay tantas herramientas esa herramienta cumple al 100% por lo, con lo que ustedes están necesitando tienen todo absolutamente todo todo lo que es social media analytics web analytics todo lo que tiene que ver con eh, bueno con incluso que les permita crear métricas eh, tienen una herramienta que hace eso eh, ah, bueno, listo. No, qué pena con ustedes, pero es que yo no me estaba viendo, entonces me, me preocupé que se quedó tiesa la cámara ahí. Entonces, eh, eh, si quieren, coloquen el comentario ahí, coloquen el comentario ahí, porque lo que, lo que yo estoy invitándolos a hacer es a trabajar. Sí, los estoy invitando a trabajar, pero venga, es que eso no es lo que hacemos. O sea, uno no le saca el quite, uno no le saca el quite al trabajo. Eh, uno, uno lo que hace es ser eficiente y optimizar recursos, ¿cierto? Yo les coloco un ejemplo, James Rodríguez. A mí me parece que este man le saca que el quite al trabajo, el man le saca el cuerpo, eso para mí no es lo que se debe hacer. El man no corre, el man manotea, el man en la cancha se pone de mal genio eh, y, 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 y si hablan las revistas del corazón, hablan mal de él, entonces en Madrid, entonces el man no, ese día no, no corre y camina a la cancha. O sea, eso no es, eso es sacarle el cuerpo al trabajo, parece que cuando uno mira a un Cristiano Ronaldo, pues que a mí no me cae muy bien, pero me parece que es un trabajador brutal, o ese lateral de, bueno, qué pena hablar de fútbol, pero el lateral ese Marcelo de, del Real Madrid, o el mismo Messi del Barcelona, o los alemanes del Bayern, uno dice, mierda, esta gente se la gana sudándosela no es cierto entonces por qué vamos a sacarle el cuerpo nosotros al trabajo o sea la matriz de monitoreo es ay es que eso es mucho trabajo pues, no bueno, entonces sabe que dedíquese a otra cosa hermano dedíquese a otra cosa eh, Harold dice no ese es el problema que cada herramienta tiene un algo bueno y un algo malo no es completo bueno señores entonces creemos nuestro propio dashboard como nos dé la berraca gana como nos dé la berraca gana la configuración claro que es, eso tiene un nivel de complejidad no se dan cuenta de que esto tiene treinta y tantos videos si fuera fácil solamente sería un video yo ahí hay entrenamientos de un solo video no es cierto pero vamos a ver esto tiene treinta y dos treinta y tres videos obviamente que no es no es mamey ¿Cierto? Pero cuando ustedes ya tienen la, la herramienta funcionando, cuando ustedes ya tienen eh, o el dashboard cargado con los datos, la matriz configurada, ustedes ya so dominan la herramienta, en ese momento pues se hace mucho más fácil. ¿No es cierto? Y les digo una cosa, métanse con esta herramienta, porque esta herramienta va poco a poco a ir vinculando a APIs. Miren, les voy a mostrar esto. No me acuerdo si es con WM, creo que sí. Miren, presten la atención a esto. Igual yo no, no venía preparado para esto, pero bueno, simplemente miremoslo, miremoslo eh, aquí rápidamente. Esta herramienta es, la, es como la, la versión de pago carita de, de, del dashboard de Google. Entonces, esta es una herramienta, claro, las gráficas son súper lindas. Yo no sé por qué las gráficas de Google son tan feas. Pues tan feas, ¿no? Como tan normales, tan básicas, tan culitas, cuando podrían hacer gráficas más sexys, más lindas, pero bueno, ese, esos son los gajes del oficio. Pero presten atención a esto. Esta herramienta, esta herramienta funciona manual, pero también funciona eh, a través de APIs. Con, con Google no, con Google es más manual que con APIs, pero por eso les digo, eh, miren los conectores, los conectores, los conectores que tiene esta herramienta. Ustedes, es una locura, la cantidad de conectores que tiene esta herramienta es bestial. Bestial. Miren por ejemplo esto, 3D card, eh, esta eh, esta esta herramienta de email marketing. O sea, ustedes pueden pegar su herramienta de email marketing y no tienen que llevar el, la matriz de monitoreo manual. Pero yo les pregunto una cosa. ¿Será que es una tontería aprenderse las tablas de multiplicar? ¿O será que es una tontería aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir? A mí me parece que no. Me parece que la preparación en social media es primero sumar, restar, multiplicar y dividir, aprender a, sumar, a, 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 a saludar y despedirse antes de pasar al software. ¿No es cierto? Miren la cantidad de herramientas que tiene esto. Tiene Benchmark, por ejemplo, que es de, 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 de email marketing. Esta herramienta también es de email marketing. Box es una herramienta para lo, almacen, alojamiento, almacenamiento de de archivos eh, CSV, Dropbox, Excel, Facebook, AdWords, GitHub, Freshbooks, Facebook Ads, trae directamente toda la data de Facebook Ads, Google Analytics, eh, eh, Google Drive. Eh, bueno, aquí hay unas bases de datos Postgres, HubSpot, Infusionsoft, que es un software de inbound marketing o de email marketing. Nunca lo he utilizado, creo que es de email marketing. Y Siley, que es un CRM muy culito, pero es un CRM Instagram. O sea, les permite conectar Instagram. Eso es una belleza. Es una belleza. Magento, eh, Ma, SQL, Ma, eh, SQL de Microsoft, Mailchimp, eh, Mongo da, da, bases de datos Mongo, bases de datos MySQL, eh, miércoles, hay hay tantas, eh, Oracle, PayPal, ustedes pueden traer toda la, la, los, la data de PayPal, por ejemplo. Eso, eso me parece fantástico. Pipedrive, pipe drive, eh, hay Postgres, SQL, PrestaShop, eh, QuickBooks. Eh, bueno, a ver qué cosas así conocidas que sean Slack. A mí me cae regordo Slack, pero ahí está esa pendejada. Shopify, que es esta herramienta para hacer sitios web con carrito de compra, para montar pequeñas tiendas online. Smartsheet. Eh, Stripe que es una plataforma de e-commerce para pagos por internet, eh, Survey Monkey las encuestas, Twitter WooCommerce, WordPress, Soho, Zendesk y cuando cuando yo eh, cuando yo conocí esta herramienta no tenía nada de eso absolutamente nada de eso no tenía nada y en este momento tiene todo eso y la última vez que yo entré a esta herramienta no tenía algunos algunos componentes de los que estamos viendo en este momento entonces, bueno, por aquí nos están diciendo: me están diciendo, hay que aprender a gatear para poder caminar llegando a correr pero pensando en volar, sí, fantástico, es una frase de cajón pero es una verdad verdadera, ¿no es cierto? Entonces miren esto, yo simplemente les hago una propuesta, queremos meter el perfil, lo podemos meter, queremos meter en la página de Facebook, la podemos meter, el perfil de Facebook obviamente, Instagram lo podemos meter, Twitter lo podemos meter, email lo podemos meter, YouTube lo podemos meter, el website lo podemos meter, oportunidades de negocio las podemos meter. Claro que las podemos meter, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo que esta herramienta? Porque esta herramienta es free, o sea, es gratis, 100% free. ¿Ok? Eso es fantástico. La, base, la herramienta se puede pegar a bases de datos, se puede pegar a una hoja de Excel, se puede pegar a Google Analytics, se puede pegar a, a YouTube, se puede pegar, bueno, se puede pegar a, a un montón de componentes. Ustedes, se, si, si han seguido los videos que he publicado en estos días, se, se han dado cuenta de que efectivamente es bien potente. Ahora, miércoles, yo estoy por aquí lejos, estoy por aquí lejos y todo encorvado y me veo todo chiquito ahí en, el, en la webcam. Entonces, eh, es un argumento importante. Ahora se van a ir dando cuenta con el tiempo de que esta herramienta poco a poco se va a ir vinculando con APIs. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a permitir traer la data de Twitter automáticamente y descargarla acá. Nos va a permitir traer la data de Facebook automáticamente y descargarla acá. Entonces por eso yo le apuesto a esta herramienta. Les, les, les garantizo que esta herramienta va a ser un juguete muy potente. Ahora... La invitación también, pues, obviamente, porque ya estoy cerrando, cerrando el video, este pequeño streaming que estoy haciendo, la invitación es a que, eh, a que a que entren a nuestra plataforma carloscortez.com.co/training regístrense y yo les voy a les voy a estar eh, les voy a estar publicando eh, cursos gratuitos pero no se queden con lo gratuito no les duela pagar 50 mil no les duela pagar 20 mil no les duela no les duela porque se van a llevar cosas buenas eh, yo le apuesto a, a a lo bueno me gustan las mujeres lindas me gustan los buenos restaurantes me gustan los perros callejeros pulgientos sexys me gustan las cosas buenas, yo no quiero darle a la gente cosas malas, quiero darle cosas buenas a la gente. Eh, es algo que les quiero mostrar y es que, eh, permítanme un segundo, y es que eh, miércoles se me fue, se me fue, se me fue. Ah, ok, entonces los invito a que se registren a la, a la, a la, a la, a la plataforma, carloscortes.com.co slash training, ¿no es cierto? Lo pueden hacer también... Eh, eh, a través de, bueno, iban a acceder a todos los, a, a todos los entrenamientos gratuitos. Qué pena con ustedes, me, me enredé un poquito, mi cabeza se me, se me se me desconchinfló por unos segundos. Ok, ahora también los invito a que descarguen nuestra aplicación Carlos Cortés Training eh, en el market de sus celulares. En este momento yo no he verificado, pero ya debería estar disponible en el market de Apple. Porque ya llevamos casi 10 días esperando a que la prueben, ¿no es cierto? En el market de Android ya está, ya está lista, pero en el market de Apple no estoy seguro, hay que, hay que verificar, todavía no me han reportado si ya está lista, pero si no me han dicho nada, es porque todavía no, pero bueno, en cualquier momento se habilita, ¿no es cierto? Entonces los invito a que instalen la aplicación, básicamente porque desde la aplicación móvil ustedes le pueden dar clic en cursos, no es cierto, y aquí tenemos todavía. No los hemos montado todos, pero seguramente ya mañana ustedes entran y van a estar todos montados. Entonces aquí tienen los cursos gratuitos, pues de momento solamente tenemos este pero se van a dar cuenta de que poco a poco van a ir apareciendo eh, y tenemos los premium entonces en este caso ustedes por ejemplo este ya está este premium ya está aquí ustedes le dicen tomar el curso y pueden acceder directamente desde la aplicación móvil sin tener que ir a carloscortés.com.co slash training ¿no es cierto? sino que directamente desde acá ustedes pueden eh, Ustedes pueden tomar el curso, ¿no es cierto? Y adicionalmente a eso, que era algo que les quería mostrar, nosotros tenemos este botoncito que dice contáctanos y ustedes pueden darle clic allí a este botoncito. Eh, perdón, permítanme un segundo. Le damos clic y acá donde dice llamar, ustedes a través de internet, desde su celular o desde su computador pueden hacernos una llamada, eh, hacernos una llamada, o sea, llamarnos. No se vayan a molestar si no les contestamos, pues obviamente es el mismo equipo de mi agencia quien está atendiendo esto. Pero lo lindo de esto es que pueden dejar un mensaje de voz, pueden dejar un mensaje de voz. Si no los atendemos, un mensaje de voz y les garantizo que les vamos a devolver la llamada, ¿no es cierto? Adicionalmente a eso, permítanme un segundo, yo les voy a mostrar algo, porque para mí es importante, es importante. Yo no les estoy vendiendo el curso, les estoy diciendo: este entrenamiento me parece importante que lo hagan las personas que quieren tener una eh, operación en digital. Eh, permítame un segundo, Carlos Cortés. Vamos a acceder, permítame un segundo, yo les muestro algo, porque me parece importante, ya con esto cierro, no les quito más tiempo y les agradezco muchísimo que obviamente me hayan acompañado. Eh, por aquí dice Aura. Disculpame, junto ahora el video. ¿Cómo se llama la herramienta? Ya te voy a repetir. De todas formas, el video va a quedar publicado y lo vas a poder ver. Dame un segundo, por favor. Eh, bueno, aquí aquí ustedes saben que aparecen los estudiantes. Los estudiantes se van a, se van apareciendo acá, ¿no es cierto? Y nos podemos comunicar con ellos. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Ustedes entran a una lección. Ustedes entran a una lección y permítame un segundo. Y en la lección van a encontrar todo el material acá. Si son documentos, son documentos. Si son videos o imágenes o lo que sea. Desde aquí pueden seguir navegando las diferentes lecciones y en la plataforma ustedes pueden hacer sus preguntas. Entonces, hacen las preguntas y nosotros les respondemos. A mí me encanta responder en video. Entonces yo a veces ni siquiera respondo en texto, sino que me siento, hago un video, respondo, ¿no es cierto? En video cuando eso lo amerita. Entonces, dentro de la plataforma van a quedar todas las preguntas, y vuelvo y les repito, ya sea en la, en la, en la versión móvil o en la versión, eh, en la versión web, pues ustedes van a poder. Eh, eh, hacernos llamadas, marcarnos, digámoslo así, vuelvo y re me ubico otra vez acá, nos pueden marcar y... Y, y nosotros, pues, si no les contestamos, porque seguramente muchas llamadas no se van a poder atender, eh, eh, lo, eh, los, les devolvemos la llamada. Dejen el mensaje de, de, el mensaje de voz. Siempre dejen los mensajes de voz, es muy importante. Y lo otro, siempre regístrense. O sea, aquí donde dice contactan, simplemente dicen llamar y les va a pedir que se registren. Registrarse es un nombre y un mail. ¿Para qué? Y un nombre y un teléfono para poderles devolver la llamada. Simplemente es eso. Bueno, no es más que eso. No sé si tengan algunas inquietudes. Ah, bueno, eh, Aura, Aura está preguntando, ¿cómo se llama eh, la herramienta? Bueno, entonces yo lo que te recomendaría, eh, Aura, es que eh, no que le pegues una revisadita al video, porque ya estamos cerrando. Ya ya estamos cerrando. Eh, ya llevamos 57 minutos acá. Ya, ya voy a finalizar, pero pégale una, una, una revisadita al video, eh, lo pases incluso rápido y y, y entiende si es viable o no es viable para ti. Eh, si de pronto quieren dejarme alguna inquietud, alguna pregunta ahí a través del chat, yo voy a tratar de... Y ahora le voy a colocar un comentario en un momentico, ¿no es cierto?, de responderles a tiempo. Espero que esta, esta, este pequeño streaming, ya no tan pequeño, haya sido de utilidad para ustedes. Les mando un abrazo grande, les recomiendo que entren a carloscortés.com.co training, se registren, ¿no es cierto? Estén pendientes de los entrenamientos gratuitos que vamos a tener allí. Eh, y adicionalmente a eso, si lo quieren tener, pues obviamente pueden instalar eh, la aplicación en su celular, eh, Carlos Cortés Training, buscan en el market Carlos Cortés Training y pues. Obviamente van a eh, encontrar esta aplicación, el, la C de Carlos Cortés, ¿no es cierto? La C Rosada, abren la aplicación y aquí vamos a tener, pues, obviamente, muchas cosas, material en video, artículos. La aplicación todavía no está 100% terminada. Me le fa falta, mucho styling a esto, pero, pero seguramente poco a poco lo vamos a ir haciendo, ¿no es cierto? Aquí pueden encontrar videos de marketing, de branding, de tecnología, reviews, ¿no es cierto? Hay, hay muchas cosas chéveres. Eh, y poco a poco, pues, yo en, en mi sitio web tengo 12.000 mil publicaciones. Es una locura, doce mil de hecho, he hecho en todos los años que llevo trabajando en digital, doce mil, es una locura, y en una época no eran videos, eran textos, entonces y eran los textos larguísimos, y hay muchos ebooks, y hay muchos formatos descargables, y hay mucho material chévere. Entonces, bueno, no es más que eso, les mando un abrazo grande. Mil gracias por estar, mil gracias por acompañarnos. Como siempre, son más las personas que reproducen el video cuando, pues, eh, por fuera de, eh, del real time que las personas que nos acompañan, pero no importa, eh, eso, eso es, es la intención. Si quieren eh, apoyar la iniciativa de educación y entrenamiento que estamos llevando a cabo, pues compártanle a las personas que ustedes sepan que, que pueden llegar a, a entrenarse con nosotros. Un abrazo grande y quedamos siempre conectados a un ...clic de distancia.